Gianna Beretta nació en Milán, Italia, el 4 de octubre de 1922. Desde pequeña sus padres le enseñaron la importancia del don de la vida y le inculcaron la fe. Mientras se dedica a los estudios, Gianna traduce su fe en un apostolado concreto, participando en la Sociedad de San Vicente de Paúl y Acción Católica, organización en la que trabajó toda su vida. Doctorada en Medicina y Cirugía en la Universidad de Pavia y especializada en Pediatría en la Universidad de Milán, contrae matrimonio con Pietro Mola en 1955, hombre de fe, simplicidad y trabajo. En 1961, al quedar embarazada de su cuarta hija, Gianna Emanuela, los doctores le detectan un tumor en el útero y la someten a una riesgosa pero exitosa operación. Sin embargo, sus condiciones de salud no eran estables. Gianna rechazó las propuestas de aborto o tratamiento para salvarle la vida a ella en vez de su hija, y se encomendó a Dios diciendo: "Si tienes que decidir entre mi vida y la de la niña, escógela a ella. Insisto, sálvala a ella". Así fue que el 21 de abril de 1962 nació Gianna Emanuela, y 7 días después, a la edad de 39 años, su madre fue convocada a la presencia del Señor. Su esposo Pietro quedó al cuidado de sus hijos y permaneció viudo hasta su muerte a la edad de 97 años, el 3 de abril del 2010. Gianna Beretta fue beatificada el 24 de abril de 1994 y canonizada el 16 de mayo del 2004 por el venerable siervo de Dios, Papa Juan Pablo II.